Bueno, esto no lo necesito, dejémoslo por aquí. Tengo esto al revés, espérenme, volteamos la cámara. ¡Listo! ¡Ay, pero no me veo! Espérenme, lo subimos un poquito. Ay. ¡Listo! Bueno, bienvenida. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un árbol hexagonal. ¿Listo? Como el que está, bueno, ahorita se los muestro. Y lo vamos a hacer en centímetros. Generalmente yo trabajo en pulgadas, pero hoy dije, pues hagámoslo en centímetros, que tenemos tanto la regla de... la cuadrada en centímetros como la regla hexagonal también en centímetros. Entonces, ahí vamos a utilizarlo en centímetros. Entonces, ¿qué voy a empezar haciendo? Cortando la telita. La voy a cortar de 3,5 centímetros. Entonces, aquí traje mi tapete giratorio. Como es un árbol de Navidad, pues yo traje verdes, diferentes verdes para aquí, para que nos quede de todos los verdes posibles. Lo cojo aquí, acá, y vamos, ¡ay! Y vamos a cortar con esto. Entonces, como son 3,5 centímetros, puse ya las tres telas al mismo tiempo para que nos rinda. Y mido. Nos vemos mañana. Si bueno, Dios quiere. ¿Tuma? ¿Dónde está? Mañana viene. Está en el almacén, chao. Entonces, cojo las tres telas aquí al mismo tiempo. Cuento 1, 2 y 3. Lo voy a sacar por ahí de 4 porque va a ser 3,5. Pues lo saco aquí. Le quito este pedacito. Cortemos aquí para sacar un pedacito nada más. Y lo giro aquí. Y corto ahora sí la medida exacta, que sería 3,5 centímetros. Eso es felting. Corto aquí. Entonces miren, ya me quedó la tirita de 3,5 centímetros. ¿Sí? Ahí ya quedó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a... Venga, me ponen la planchita. Y la hacemos, claro, sí, señora. Vamos a conectar la planchita para que nos vaya calentando. Ay, ¿cuánto cuesta para hacer? Las clases son, si tomas solo una clase, valen 25. Pero sí, pues aquí tenemos la promoción de paga 4 clases y lleva 5. Sí, entonces salen más económicas. No, pero para uno mandar a hacer la figura. Ah, no, nosotros las enseñamos, no las hacemos. Ah, ok. Listo. Ay, esta extensión no me sirve. Listo, con mucho gusto, ahora sí. Entonces ya puse ¿a qué? A calentar la planchita. Espérenme, subimos esto un poquito. Aquí, bienvenidas a todas. No alcanzo a ver los mensajes, pero ni modo. Bueno, ya tengo la mini planchita. Vamos a esperar que caliente un rato. Mientras calienta, yo voy cortando el papel adhesivo. ¿Listo? También lo voy a cortar un poquito más angosto. Lo voy a cortar de 3, nada más. Las telas las corté a 3,5, entonces este lo voy a cortar a 3. Entonces igual, pongo aquí mi regla, mido 3 y corto. Ahí ya me quedo. Cortemos. ¡El árbol! Ay, Amparo me hace un pan, les dice que si me pasan el árbol para mostrar qué es lo que estoy enseñando. Entonces ahora vamos a pegar. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, María. Ah, bueno. Siempre me sueña como siempre. Sí. Gracias a Dios. Bueno, ya, voy a planchar. Entonces vamos a pegar este de 3 centímetros a este de 3,5. Ah, bueno, venga, les muestro, esto es lo que estoy haciendo. Estamos haciendo esto. Sino que lo voy a hacer más pequeñito. Este lo hice en pulgadas, este lo hice en 2,5 pulgadas. El que estamos haciendo, lo estamos haciendo en centímetros y lo estamos haciendo en 3,5 centímetros. Para que vean las dos opciones que lo pueden hacer. Entonces, dejemos esto por acá.
Entonces, ya corté la tira de 3,5, ¿sí? Centímetros. Estoy hablando en centímetros. Y corté la tela, el papel adhesivo también en centímetros, 3 centímetros. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Ya no quieren en centímetros. No entendió nada. Ahora no entiende. Toda la vida en centímetros y ahora no. Entonces, ¿ahora qué hago? Vamos a planchar. Aquí. ¿Vos la tenés? El papel adhesivo a la tela. Por un lado, lo plancho por el otro. Mira. De verdad. Listo, vamos a cortar. Ya quitemos esto. Vamos a cortar este pedacito aquí que me sobra. Voy a hacer nada más un pedacito porque yo ya adelanté varios. Entonces, miren, ya me quedó pegado, ¿cierto? Por un lado, por aquí. Cuando ya lo tengo ahí pegadito y listo, ya esto lo puedo quitar. Ya lo quité. Entonces, le quito el papel para empezar a cortarlo. O si no, me toca quitar el papel luego uno por uno y me demoro más. Entonces, lo puedo coger por acá o por acá. Lo voy a coger por este lado porque si no queda verde con verde y no lo veo bien. Entonces lo cojo por este lado. Y la regla, lo chévere de la regla es que yo puedo cortar 3,5, 5,5, 7,5, hasta 13,5. Esa es la diferencia entre un molde y una regla. Un molde solo me permite hacer un tamaño. Las reglas le permiten a uno hacer el tamaño que uno quiera. Entonces, voy a cortar donde dice 3.5 cut. Sí, ahí. Ay, qué lindo. Chiquitico, lo voy a hacer chiquitico. Y corto aquí y acá. Lo volteo. Y vuelvo y ubico aquí 3,5 cut y aquí y acá. Entonces, miren cómo me va quedando. Miren las piecitas que me van saliendo, chiquitito, chiquitito. ¿Sí? Entonces vuelvo y pongo otra vez el mismo. 3,5 en ese doble. Como 1,5, un poquito. El 1,5 es como un poquito más grande. Como uno lo volteo. Es distinto que el Diana. Es que esta es en centímetros. Es la misma forma, solo que esta está en centímetros y la otra está en pulgadas. Entonces esa es la diferencia. Sino como digamos en España utiliza mucho por hacer todo en centímetros. Sí. A ella les cuesta mucho en pulgadas. Sí. En Estados Unidos sí es en pulgadas. En Estados Unidos solo pulgadas. Eso sí. Y la mayoría de los libros y de los tutoriales uno los consigue en pulgadas. Pero pues aquí lo estamos haciendo en centímetros también, pues para que vean que también se puede hacer en centímetros. Entonces miren, voy a sacar como, saquemos lo que me alcance de la telita. Este es nuevo. No, Ana, tú lo tenemos hace rato. No, pero que yo tengo no tiene eso. Pero entonces usted debe tener el de pulgadas. Sí. O sea que es más pequeño. Eso no, pues un poquito más pequeña, la regla es un poquito más pequeña. La de pulgadas. La de pulgadas es un poquito más pequeña, sí. Claro. Mire, terminemos acá ya con esta tirita. Aquí ya acabé. Volteo. Así. Y listo. Entonces, yo ya como les dije, bueno, ¿cuántos necesitamos? Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Necesitamos 19 piecitos. Yo ya por aquí, donde aquí, yo muy juiciosa, ya había hecho tarea y ya había cortado varios. ¿Usted tiene esa telita? ¿Sí? ¿Sí? ¿La tiene? ¿Allá en el? Sí, sí, miren esta belleza de tela. Por favor. Entonces yo ya había cortado de diferentes verdes y de telitas navideñas para completar. Ay, pero venga, volvemos a aprender. Quiero saber de quién es el navideño. Porque ahorita tengo que pegar todo esto. Pero antes de pegar vamos a sacar el tallo. Miren que esto tiene aquí, bueno, tallo no, el tronco. Tronco. Esto tiene aquí un tronco, entonces tenemos que sacarlo. Aquí está. La base. La base, no, esta la voy a hacer diferente porque Ana resulta que lo voy a hacer como un individual porque lo voy a hacer chiquitico. Entonces este lo hicimos como pendón, miren, este queda grandecito como pendón, con el feliz Navidad, como de bienvenidos. El otro lo voy a hacer como un individual, lo vamos a hacer pequeñito. Listo. Entonces, antes de pegar todo esto, dejémoslo así a un ladito, vamos a sacar
el tronco. Y lo vamos a sacar. Venga, mira. Y es que traje el letrero de Feliz Navidad y todo. Saquémoslo chiquitico, por ahí de 6. De 6 como por 9 centímetros, ¿no? Estoy hablando de centímetros. Pues aquí y aquí. Quitémosle este pedacito de acá. Incluso creo que está como muy grande. Dejémoslo de 5 por 8 y cuando armemos el árbol ahí miramos si está bien de tamaño. Listo, dejémoslo así. ¿Listo? Bueno, ahora que tenemos que hacer, tenemos que pegar ahora sí cada partecita. Entonces, en la tela base. Esta va a ser mi tela base. Que si ya cumplió. Ah, pero no la he cortado, venga, la cortamos. Sí, ya. Vamos a mirar esto que cuando está. Ya está en la casa. Esto tiene 30 centímetros, entonces vamos a bajarlo un poquito. Yo hice poquito. Un camino en esa cosa. Doblémoslo aquí y lo cortamos más o menos por acá. Deja que no vaya a cortar yo ninguno de esos. Entonces doblo aquí la tela, la estoy doblando en más o menos que me quede 20, o sea, me va a quedar como de 30 por 40. Más o menos centímetros, ¿sí? Entonces corto aquí, corramos un tricito acá, corto aquí. Entonces, listo, quitemos todo esto que no lo vamos a utilizar ahorita y miren ya el tamaño, un individual grandecito. Yo hice esto y me quedó mal. Ya lo tengo acá, venga, vamos a poner aquí la cámara para que lo vean mejor. Lineal. Así. Mírenlo, aquí ya está listo. Entonces voy a empezar a poner cada una de las piecitas. Yo procuro no repetir color. Entonces lo pongo así. Este aquí. Una, dos. Luego pongamos esta. La siguiente tiene tres. Aquí. Ese punto está hermoso. Aquí. Miren, una, dos, tres, sigamos acá, venga, no repitamos color, wow. Que tenemos hartos. Entonces, en la bolsa tiene más. La siguiente debe ser de cuatro, entonces este aquí, este acá, este acá. Entonces, uno, aquí dos, aquí tres, aquí cuatro. Creo que tengo cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Sí. En la bolsa tiene más. Sí, ya miro. Sí. Ah, sí, ya le vi más. Que no se me repitan. Venga, que esos colores son lindos. Se quedaron los colores más lindos. Estos. Entonces, este aquí, este acá, este aquí, este se me repite acá, entonces este acá. Ay, no, que me queda repetido. El claro. Ah, este. Como torcida, así de aquí, así. Listo, y ahí empiezo a reducir uno, aquí otro, y aquí otro. Me sobró uno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí está. Entonces, como ya lo tengo ahí, muestren qué hicimos el tallo. Aquí está. Ay, gracias, mamá. Yo creo que está como grandecito, ahorita lo miro. Entonces, lo voy a poner un poquito más grande y ahora sí voy a empezar a pegar cada piecito. Como esto tiene papel adhesivo, entonces pues va pegando súper fácil. Lo vamos organizando aquí. Miren, si se está viendo así. Miren acá. Yo los voy dejando como empataditos, no encima ni separados, sino como empataditos. Y vamos teniendo acá. La risa, ¿no? Entonces es lo chévere también de tenerlo ya listo con el papel adhesivo, claro. Que nos va quedando, porque ahorita lo vamos a coser y es que lo quiero coser con la guata para que de una vez quede gordito. Me gusta. Ah, ya queda acolchado. Va quedando acolchado de una vez. Entonces ya le puse también a la máquina hilo dorado para que nos vaya quedando. Y eso es individual, ¿cierto? Este va a ser individual. Entonces ya por ahí tengo el letrero para que le pongamos aquí un letrerito como de Feliz Navidad. Están hermosos.
Y también pues busqué una tela que no fuera así pura blanca, sino como de estrellitas. Para que nos quedara también papel. Sí, lo importante aquí es el papel adhesivo, sí, para que nada se nos mueva. Porque si no es coser esto sin papel, sin que esté pegado, no, lo más difícil. Pues así lo vamos pegando. Y pues es más fácil con la chiquita, porque imagínense todo esto moviéndose con la plancha grande. Sí, le cuesta un poquito más de trabajo. Sí, plancha está genial. Y procurar que no nos queden espacios. Entonces, así mismo uno lo puede hacer en grande, sacarlo por ahí de 5.5 centímetros. Yo ahorita que compré la plancha y la tiene guardada, no la estrena. ¿Usted no la estrena? La lleva a clase y la estrena. Hágame el favor. Tarea. ¿Cuánto cuesta la plancha? ¡Qué belleza! La plancha cuesta 200. ¡Qué belleza! Ya están 200. ¿En cuánto la compró? 120. Imagínate. Ya se le valorizó la plancha. Ya le valorizó. Ay, espérenme que no puedo planchar estos hasta que no ponga. Pero más bueno para las aplicaciones. Ya se le valorizó la plancha. No, y es que hubo un tiempo que estuvo súper escasa, que no la conseguíamos. Divina esta otra planchita. No, y lo práctica. Para uno doblar. Bolillas como es de bolillas. Me encanta, sí. Buenísimo cuando uno le toque doblar. Bordito, sí, ya tiene papel adhesivo, la estela, ¿qué más? Me encanta, y para eso es que yo la veo cuando le doy. Mire, estamos voy haciendo este arbolito. Hacer una aplicación, hacer el doblar. Mírenlo, ahí ya nos quedó listo. Estos me sobraron. Qué bellos entendidos. Mira cómo quedó lindo. Ahí ya quedó. ¿Estás viendo? Entonces ahora lo vamos a coser. Pero entonces, como les dije, lo quiero coser de una vez con la guata para que de una vez me vaya quedando como acochadito. Ya tengo mi guata aquí lista. Este va a ser individual, mira, estamos haciendo este. Entonces este lo hice de pendón. Y este está en pulgadas. 2.5 pulgadas. Este lo hice en centímetros, en 3.5 centímetros. Entonces pongámoslo. Ya por acá. ¿Qué más? Bueno, listo. No, este como mi casa está, la que no están pintando. Entonces yo guardé todo. Pero ya, ayer pude armar mi cuarto. Ya mañana, mi costurero. Y estoy en esas por allá, ya estoy de un pelín que otra vez empiezo a tomar las manos. Ya hice el árbol. ¿La corona? Ah, eso está dentro. Eso lo quiero hacer, pero entonces no navideño, lo quiero hacer de diario. Y después me lo hago. Pero me hacen la medida. Ay, sí, son dos. Ah, no. Ay, como no, yo lo hice. De verde. Hay dos pasos de verde, ¿cierto? Tres. Tres pasos de verde. A oscuro, medio. ¡Listo! Y vamos a poner la mesa de cinco blancas. Con beige. Venga, me estoy tomando fotos. Entonces, voy a buscarle una puntada bonita a la máquina. Gracias. Estamos en la feria. Buenas tardes. Ay, ya lo vi. Ella es súper callada, ya súper callada. ¿El dorado? ¿Será que nos quedó? Dianita, es que me sacó. La lloró que un ratico allí, usted ya lo dice, mira. Ya, pues claro. Sí, me la rompió. Eso es así. Ah, esto parece televisión. Sí, magia, sí. Pasamos a propaganda y sí. Dianita, es que tú eres súper rápida. No, es que yo traigo adelantado. No, pero por más que haces adelantado. Y a cada uno no nos puedo mostrar. Imagínese. Sí, véale. Ya te rinde ella, tanto. Ya le guardó, ese es suyo, como sí, para la niña, ese es por el hecho suyo. Ya, bueno, entonces mírenlo. Ah, venga, subimos aquí un poquito la cámara. ¿Cuánto vale este por el hecho? Todo el curso cuesta 180, pero como estamos con el 20% de descuento, le quedan 150. No, pero ella quiere por el hecho. Ah, hecho. No, sí. Me lo vendo. Cierto que no. Ay, yo le doy dos. Te lo enseño a hacer con mucho gusto. Ah, vea. Está en subasta, que está en subasta. Esta niña. Está en subasta. Bueno, vamos a utilizar esto de hilo dorado para que nos quede así bien hermoso. No, es que viva la Navidad. A mí me encanta algo. Que yo también se preguntaba. Hay que salir. Arriba, abajo tengo gris. Debería tener un amarillito. Sí. Sería bueno tener, pero no lo traje. Ah. No, lo traje. Ya voy al frente para que lo... para comprarlo, sí. Ay, sí.
No, al frente. Sí, bueno, porque no lo pongo abajo, no es que no sirva, funciona perfecto, es que no lo quiero gastar. Básicamente es por eso, esa es la razón. Pero si ustedes lo miran aquí, miren que yo pongo un hilo o amarillo o color piel. Por si se sale el hilo arriba, no se note. No se es por eso. Pero no me gusta gastarlo en la parte de abajo, me va a pesar. El dorado. El dorado. Ah, sí, porque es que no, gasto. No. Si uno tiene puntadas, pues con un zigzag y listo. Yo aquí tengo una que va para los dos lados, que es la 33. Ya vio el árbol. 33. Están todas las alumnas de... La de Cristo. Sí, señora. Y voy a empezar cosiendo como en medio. Ay, está sonando raro. Es que sí, lo delicado, ¿cierto? Dente para coser. Tenso, ¿qué será? Uy, miren este. De pronto lo... Sí, de pronto está suelta acá abajo. Vamos a revisar. Esté bien puesto. Si usted quiere, le puede poner de una vez el forro. Yo para que necesito. Pues si uno... Digamos, yo este le puse de una vez el forro, entonces quedó como por detrás también acolchado. Pero también se puede poner después. Yo es que lo quiero terminar como de acolchar después, entonces después lo voy a poner. Voy a revisar que esté bien indicado. Pero venga, que lo ideal es que le pones. Listo, cuando vuelva ya está terminado. No, tranquila. Y bueno, buena idea para hacer así los estos pedacitos. ¿Cuánto cortó la tira? A lo mejor en centímetros. Tres y medio centímetros. Para las gringas, si lo cortaste fue centímetros, en pulgadas, ¿de cuánto sería la tira? Un y medio. Un y medio. Tan bella. Para las gringas. Para las gringas, por favor. Para las gringas. Sí, porque yo. Entonces empiezo aquí a coser, porque vamos esto más rápido. Y voy volteando. Y esta puntadita, espérenme si la puedo sacar más grande. Sí. Me va cogiendo como las dos pelitas de una vez. Me gusta mucho eso en la pista. Está sonando raro. Ay, sí. No sé qué será. Traigamos a Marta. Ah, digamos, llamamos a Marta. Sí, es que una ayuda a un amigo. Marta está allá. Una alumna se burlaba de mí y me decía, por fin la separaron, ¿no? Y hoy es viernes con Marta. ¿Dónde está Marta está allá. No, sí, no, allá está. ¿Son 54? 45. Y acá. Nombre, perdón. Industrias Piccolo, pero ya lo entregaron allá. Pero ya lo miré, ya revisé. Definitivamente hay que traer a Marta. Tienes que desbaratar, sí, Dianita, te ayudamos a desbaratar. Bueno, me colaboran ahí atrás. Saqué el desbaratado. Damos las clases. O sea, eso es mostrario de clases de bordado. Porque damos clases de bordado todos los jueves. No, son los mostrarios que trae la profe para las clases. Ya tocaría preguntarle a ella si los vende, pero los tenemos de muestras. ¡Hágale! Espéreme un segundo que estoy en un en vivo. Espéreme un segundito. Terminamos esto del árbol y ya. Estoy
Esto es papel adhesivo, el pectel es mucho más grueso. El adhesivo es... Yo solo utilizo ese. Yo no utilizo el pectel porque incluso para coser a máquina se me llena la aguja de pegante y me rompe el hilo. Entonces no lo uso. El pectel es más como para bordado líquido, no es para coser con él. Si sigue así, quiere traer a Marta. ¡Ay, no! Ella no dice nada. Bueno, les estoy moviendo aquí la atención. Ahora van a decir que uno aquí no escapa sin Marta. No hace falta Marta. Hay un nudo grandísimo, pero bueno, ahí te ayudé. Esas son a 25 si compra de una sola clase, pero ahorita tenemos promoción de 4 por 90. 4 clases por 90. No, es que mire todo este enredo. Antes me estaba cosiendo. Sí. Y es que con guata es más difícil. Arranquemos por otro lado. No las traje. Ahí al frente las venden. Ah, sí, mi mamá me las echó. Como a la lonchera. No, pero no sé dónde. Porque ella dijo, tenga, yo de tijera chiquita. Desbaratarse. Juntadas es súper caro. Bueno, aquí vamos de nuevo. Si no, llamamos a Marta. No, creo que pero ya. No, creo que ya no está sonando. Entonces, elegí una puntadita que va hacia los dos lados para que me coja las dos telas. Esta es otra, porque la espiga va como en diagonal, estaba recta. Si uno no tiene, la clave es el hilo. Si uno no tiene puntadas, pues con un zigzag. El hilo que nos trajimos. Y eso que uno empaca y hace una lista y viste lo que hay que llevar. Pero miren, no trajimos hilo dorado. ¿Qué toca hacer? Pues toca coserlo por todas las. Todos los tan hermoso. Ahí más bonito el hilo. No, ya pude. Ya pude. No sé. Yo no sé. La volví la enhebré, volví la cuadrele, se pasa. Le ajusté un poquito la tensión, de pronto era eso. Como uno las trastea, entonces de pronto se desajusta. Sí, es que a veces. Claro, tómale foto, con confianza. Mírala, aquí vamos, entonces voy a terminar aquí este pedacito. Y les muestro cómo nos quedó. Porque esto es de por ahí. Bueno, miren. Ay, no, esto no. Pues no debería quedar así, ¿cierto? Bueno, con mucho gusto. No, bueno, tocó llamar a Marta, pero ahorita más tarde. Así, no quería, pero le tocó. En el almacén, en la 53. Allá, con mucho gusto. Bueno, así más o menos nos deje. ¿Sí? Que me gusta ponerle. Bueno, señora. No sé. Entonces, como esto queda como desocupadito de este lado, entonces yo dije, no, toca ponerle. Llenémoslo de puntada de aplicación, llenémoslo. Ya que entendía. La clarera está agotadora. Uno aquí sudando. Yo también. Está bonita. Ay, sí, no, yo quiero. No, me toca enfrentarme y llamar a Marta.
Sí, yo le dije, le voy y la traigo. Ay, no, vea, pero vea. Y entonces, mire, para que no nos quede desocupadito este lado, entonces... Pero eso la podemos pegar a mano. No, yo lo pego a máquina. Cuando la máquina está buena. Bueno, nos vemos. Ya nada más. Qué bonito. Nada que ver con la aguja. No, yo sí, le soy sincera. Yo con la aguja a mano no me queda bonito. Vamos a ponerle este letrero que dice Navidad. ¿Qué dice ahí? Navidad. Mira que esta niña es gringa. Christmas. ¡Marta! ¡Qué pena, Marta! No, nada, Marta. Todo bien. Todo bien. No sé por qué la llamaron. Yo no sé, Marta. Si supiera. Mira, si supiera. Pero mira, o sea, ¿qué está haciendo? Pues está, mire. ¿Qué no está haciendo? Les voy a mostrar. A Marta. Llegó la amiguis. Llegó a rescatarla. Llegó a rescatarnos porque mire, ay, Marta, no sé. No podíamos separarnos tanto tiempo y ahí. Marta, es vecino. Mira, al principio me quedó con muchísimo gusto. Ya tiene volantico y todo, ya sabe dónde estamos, venga. Marta, al principio nos quedó así y luego yo creo que esto no es normal. ¿Cierto? No sé, venga, siéntese, Marta. Dañé la máquina. Me da pena, dañé la máquina. Sí, claro. ¿Qué necesita? Profe de Anita. No esperaría menos. Que va a la casa y le arregla. Nosotros tenemos que... Sí, no hay que llevar la mano. Terminada, sino las clases. Entonces, es que también, mire, estaría esta mal cuadrada. No quiero aprender a hacer. ¿Está viendo? Está cojita. Nosotros aquí allá. Acá también. Acá en la regla. Usted puede comprarse un paquetico de... ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? Perfecto. ¿Qué me ha ido? Yo he arreglado la máquina hace un año, ¿no? Ay, como el señor que me dijo. Él dijo que no iba por allá. Ay, no. Las promociones. El otro señor que está ahí me dio otro teléfono. Otro mercado. También enseñé, todo lo enseñamos. Es que vendamos para hacer. Qué pena, mucha mirada. Claro, ustedes no miran. Bueno, Marta nos está ayudando a arreglar la máquina. ¿Será la guata, Marta? Ay, no, está sonando. Está sonando raro. Bien. Que la pueden seguir. Será raro, no sabe ya que sí, algo está mal y me estaba sonando raro desde el principio. Pero es que como la trasteé y todo, no sé si el rato se desajustó. Tómele. Yo quiero hacer eso. Tan buena. Ya se hace. Bueno, bienvenida. Sí, señor. Digamos, este por ejemplo es un kit de no, si es así. No, las clases son entre semana aquí en la feria, no es que estemos dando clases y no estamos haciendo educación. Estoy pagando así, ni que estoy pagando clases. Yo también. No, hacemos esto. Arriba de la galería. Pero tenemos clases los sábados. Hay una que paga, hay una que va. Los sábados es un poquito lleno. Sí, porque los sábados van todos. Pero si estudiando. Ni modo. Bueno, miren, voy mostrando aquí ya cómo nos quedó con nuestro letrero de Navidad. Mírenlo cómo nos quedó. Entonces, la idea es terminar de coserlo aquí y coser esto también. Yo esto, no, está bien. Yo creo que está mal, Dianita. ¿Es así? Sí, y la B también, creo. No, porque está la B. ¿Es así? Sí. ¡Uy, ustedes son muy pilas! Sí, claro. ¡Ahora sí se ve! Sí. Bueno, mírenlo ya como que... Por eso es que uno tiene alumnas tan pilas en esta vez. Yo decía, no, pero la N. Bueno, mírenlo, así no se queda. Entonces, cuando la máquina esté arreglada, entonces le vamos a pasar bien, bien la puntadita aquí y yo esta la paso con el pie de la colchada para que sea más fácil coserlo y todo. ¿Listo? Entonces, más tardecito les muestro ya cómo lo terminamos. Está suelta la puntada, ¿cierto? No, la de ella también. Ah,
Entonces, nos vemos más tarde. Ahorita les hago un en vivo que voy a dar una vueltica por toda la feria. Les voy a mostrar todo lo que hay porque ya todo el mundo montó. Entonces, más tarde nos vemos por ahí en una horita. Nos vemos. Chao.